Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Joana Buckland y vengo a hablaros de las últimas compras que he hecho, que son un montón, así que prepararos un cafecito, un algo, un té, un refresco, porque va a ir para largo. ¡Vamos allá! Bueno, vamos allá, sin demora y sin pausa y sin nada. Bueno, vamos allá. Pues fui al súper y bueno, un súper grande que vende libros y papelería y cosas así. Y vi esta edición limitada de El Anillo por 8 euros. Y dije, ah, pues me lo voy a llevar, que tiene buena pinta, me gusta mucho la portada. También, entonces es de Jorge Molist, ¿vale? Entonces os leo un poquito de qué va. En su 27 aniversario, Cristina, una prometedora abogada neoyorquina, recibe dos anillos. El primero, con un gran brillante de compromiso, es de un rico agente de bolsa, mientras que el otro, uno antiguo y misterioso, proviene de un remitente anónimo. Ella acepta ambos sin saber que son incompatibles y que el segundo, de rojo rubí, la arrastrará a una aventura que le hará cambiar su destino y su visión sobre el mundo, la vida, el amor y la muerte. Así que nada, pues creo que en agosto, ahora ya estoy leyendo otro libro, pero para agosto creo que este va a ser uno de ellos que vaya a leer. Vamos con el siguiente, que este libro es nuevo. Yo siempre os aviso cuando es de oferta, cuando compro nuevo, de segunda mano. Creo que el resto ya todo es de segunda mano. Bueno, es Me alegro de que mi madre haya muerto, de Jeanette McCurdy, ¿vale? Esta fue una actriz de iCarly, creo, la rubia de iCarly, creo, que tuvo una mala relación con su madre. Entonces pues habla sobre ello, de cómo su madre pues la obligaba a trabajar, de bueno, un poquito de todo ese aspecto. Me llamó mucho la atención, vi este libro, me pica la pierna, vi este libro también en YouTube o Facebook o a alguien y dije, uy, pues esta vez lo tengo que leer. Y lo tengo que leer y tengo que hablar de ello. Ahora os digo, pues es nuevo. Es de febrero de 2023, o sea, de este año. Así que es bastante actual. Dije, wow, me llamó la atención y dije, bueno, pues voy a leer. Jo, tengo un golpe aquí. Me he dado con la esquina del armario. Soy un desastre. Soy un desastre. Bueno, ahora... de este libro, espera, tengo que buscar en este tocho de libros, tengo que buscar, aquí está, ¿vale? Y os cuento por qué van a la vez. Yo me compré, ¿vale? Es una trilogía de libros, ¿vale? Y yo me compré la de El Monasterio, ¿vale? Que, bueno, es como la tercera parte. Me lo compré. Vi en el, no sé dónde, de oferta. Y dije, pues me lo voy a llevar. Tiempo después, mucho tiempo después, he descubierto que es una trilogía. Entonces me he comprado las otras dos de segunda mano. Como veis, ni son de la misma edición. O sea, la tercera es de esta edición, creo, y esta no. Pero bueno, me da igual. Que quiero leer la trilogía y bueno, pues ya está. Que... listo. Que es una trilogía de historia medieval. Bueno, historia medieval. De la época medieval, que me gusta muchísimo. La narrativa histórica de la época medieval y así me encanta. Entonces, pues me lo he cogido y ya está. Ya os iré contando cómo van. Son el castillo, la ciudad y el monasterio. O sea,
de la trilogía de Luis Zueco. ¿Vale? Entonces, pues bueno, las vamos a leer y ya está. Bueno, voy con la siguiente, que este libro me lo tengo que leer sí o sí, Echando leches, ¿vale? Es ¿Qué pasó en Alcácer?, del libro de Juan Ignacio Blanco, ¿vale? Fijo que este libro lo conocéis, fue muy famoso en su época, ¿vale? Está descatalogado, creo que tuvo una tirada y lo quitaron del mercado. Lógicamente esto lo tienes que comprar de segunda mano, yo lo pagué bien, muy bien, pero es porque realmente quería tener este libro y leerlo, ¿no? Bueno, para los que supongo que ya sabréis, hubo un triple asesinato hace muchísimos años en Alcácer, fueron tres niñas, ¿vale? Entonces el padre de una de ellas y este señor estuvieron durante mucho tiempo apareciendo en la tele, pues intentando descubrir realmente qué leches había pasado, ¿no? Entonces publicó este libro, bueno, lo quitaron del medio el libro y bueno, pues fue muy conocido en su momento y dije, bueno, pues lo tengo que leer, va a ser un libro muy duro, lo sé, pero mirar aquí, primera edición del 98, ¿vale? Solo hay una edición, o sea, punto. Entonces, pues bueno, ya os contaré qué tal fue, qué tal ha ido. Ya os he dicho que hay un montón de libros. Pesa. Bueno, Fernando Aramburu, otra de Fernando Aramburu. He dicho que tengo que leer cositas de este señor, comprado de segunda mano también, y entonces, pues, eso, que me apetece muchísimo leerlo, ¿vale? Tiene un montón de páginas. Este libro tiene 611 páginas y os leo un poquito de qué va. Hilario Goicoechea inicia sus estudios universitarios en el convulso San Sebastián de fines de los años 70, hijo de una familia obrera de la que le separan intereses y mutuos recelos, tímido por naturaleza, ha sido tocado sin embargo por el duende de la poesía, por casualidad entra a formar parte del pintoresco cenáculo literario La Placa, compuesto por jóvenes literatos provocativos y arrogantes que aspiran a encarnar todos los valores subversivos del surrealismo y que, pese a su juventud, se mueven cómodamente en las aguas del arte y del pensamiento, ¿vale? Entonces, pues bueno, que es un tochillo, pero bueno, voy a leer cositas de este señor. Vamos con el siguiente y ya vamos acabando. Este es otro libro que también lo vi en alguna red social, no sé ahora exactamente cualquier, o sea, sé que he visto, pero se me olvida y no me acuerdo. Sé que he visto en una red social y dije, pues súper interesante. La Biblioteca Invisible, que también es de segunda mano, comprado de segunda mano. Tiene, ese también es así, tiene tochito, ¿vale? Tiene 316 páginas y os leo un poquito. Irene trabaja como espía profesional para la misteriosa biblioteca, una oscura organización que recopila importantes obras de ficción procedentes de diferentes realidades. Recientemente ella y su enigmático ayudante Kai han sido enviados a un Londres alternativo. Su misión, recuperar un libro especialmente peligroso. El problema, que cuando llegan, alguien lo ha robado. Pues mira, me pareció súper interesante el tema y dije, pues, a la persona que hablaba, me acuerdo que vivía una chica, pero ¿dónde y quién es? Pff, ya ni me acuerdo. Yo veo que se me caen los libros. Yo veo, ¿no? Gente que habla sobre libros y este tipo de cosas, entonces yo veo, cotilleo, luego me lo compro y luego no me acuerdo a quién le he visto, dónde he visto, no sé.
Bueno, vamos con el último libro, que este ha sido un regalo. Este fue un regalo. Vino una vez un familiar y me dijo: mira, te he comprado este libro que parece que te va a gustar. Entonces, El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl, ¿vale? Y os leo un poquito de qué va. Bueno, El hombre en busca de sentido es el estremecedor relato en el que Víctor Frankl nos narra su experiencia en los campos de concentración. Durante todos estos años de sufrimiento, sintió en su propio ser lo que significaba su existencia desnuda, absolutamente desprovista de todo salvo de la existencia misma. Él, que en todo había perdido, que padeció hambre, frío y brutalidades, que tantas veces estuvo a punto de ser ejecutado, pudo reconocer que pese a todo la vida es digna de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. Pues bueno, esta me lo voy a leer, que es cortita y me han dicho que está muy bien y que me va a gustar muchísimo. Tiene 160 páginas. Entonces esta es otra de las que voy a leer en agosto, o eso espero. Y bueno, pues ya os contaré. Ya os contaré qué me han parecido. Voy a dejar por aquí. Ya os contaré a ver qué me han parecido, qué idea tengo y todas estas cositas. Así que nada, pues bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso muy fuerte. Espero que estéis pasando un verano estupendo y que lo disfrutéis muchísimo. Un abrazo.